La vez que te grabó otra vez más adelante y hubo ese día. Quisiera aclararte que esa que este panel se constituye a través de los trabajos presentados por cada uno de los integrantes. Es decir, no van a ser disertaciones, sino que van a ser grupos de trabajo. Vamos a dar un tiempo mínimo a los participantes y después dejar también espacio abierto. Bueno, se ha discutido un poco.
financiamiento entre el laboratorio de psicología experimental que nunca ha tenido, y por ejemplo los laboratorios de psicología experimental que existen en Alemania en un par de décadas antes, ¿no? Otra segunda característica, además del laboratorio con estas características que cumple la función docente, es el hincapié que hace el dinero de la clínica en la psicopatología completamente. Aquí también es el modelo de la medicina experimental del francés Claude Bernard, quien sostenía que en realidad toda patología, todo proceso morbido, realiza una experimentación natural, pero un proceso normal. Un pensamiento que atraviesa todo el campo de la fisiología experimental europea de fin de siglo pasado. Gracias.
Segundo periodo, ¿qué pasa entre 1931 y 1931? ¿A cuánto que hay un segundo momento de debate relativamente intenso? Porque ahora los debates siempre se bordean, nunca son demasiado frontales y nunca van demasiado fondo. En el año 1918 también hay una discusión sobre la psicología, que hizo aquí un colegio. Por el 1929-1931 se da una discusión similar. Recordemos que entonces va a ser dos cursos de la facultad de filosofía. El primer curso, que a partir de 1920 lo va a tomar Enrique Muchet, y el segundo curso, que a partir de 1923 lo va a tomar Leonardo Valdivia. A través del 40 los cursos continúan con estos profesores. Bueno, finalmente en 1903, el Consejo Directivo de Filosofía de la Nueva Economía, el tema de la psicología, yo quise tomar la palabra. La primera más institucional era que el curso de psicología, que se llamaba de la reforma,
quiero enseñar es en tanto clima de opinión en que debe intervenir. Y un artículo de Fernando Castillo, que es el que organiza la Carta de la Plata, respecto a qué pasa con las tipologías de personalidad y que tiene un sesgo médico muy bien. Entonces, bueno, es abatido, el programa no va a ser todo abatido, y por el mismo tiempo, cuando se aprueba la carrera en 1958, la carrera va a tener tres generaciones en el primer psicólogo clínico, psicólogo laboral. En psicoanálisis
pautas para seguir adelante con el trabajo. Este trabajo, en una primera etapa, intenta reconstruir los componentes iniciales de la historia del psicoanálisis en Buenos Aires, sus operaciones con las materias que pudieron aparecer los temas psicoanalíticos, así como el material producido por los facultades de filosofía. En el segundo momento se cae el inicio de la carrera y los primeros años que entran para investigar qué psicoanálisis entró, es decir, qué orientación se enseñó, qué temas se desarrollaron, qué bibliografía se recomendaba y se sentaba. Debemos señalar que paralelamente a las órdenes conceptuales de este proyecto corresponde a la etapa de búsqueda y clasificación de fuentes y documentos. Cartas, resoluciones de la Facultad de Filosofía y Letras, así como de autoridades universitarias y gubernamentales, documentos de la Comisión Procreación de la Carrera de la Carrera de Sociología y Psicología, tengo que ser, planes de estudio, programas de materia, bibliografía, clases teóricas, actas de jornada, recintos de diarios y revistas que dedicaron trabajos de psicoanálisis, son algunas de las fuentes recogidas, clasificadas y consultadas. Si la producción del psicoanálisis las exposiciones que permitan dar cuenta de las condiciones históricas de producción en nuestra sociedad del objeto de estudio también. Por lo tanto, intentaremos definir el concepto de campo, retrabajando la definición del teórico que ha relación con la transformación del campo de la cultura en un país dependiente. Tenemos también que tener en cuenta la autonomización del campo en relación al poder político y la conformación y desarrollo de un campo profesional, teniendo presente los conceptos de inmigración, secularización, modernización e historia cultural, hecha en base fundamentalmente a traducciones. Dice Diego de a medida que los campos de la actividad humana se diferenciaban, un orden propiamente intelectual, dominado por un tipo particular de legitimidad, se definía por oposición al poder económico, al poder político y al poder religioso. Es decir, a todas las instancias que podían pretender legislar en materia de cultura, en nombre del poder o de una autoridad que no fuera propiamente intelectual. Que propio campo intelectual y el proyecto. Creo conveniente pensar un campo del psicoanálisis en la sociedad argentina en función de ciertos conceptos que merecen ser estudiados y desarrollados. Producción e intercambio de bienes simbólicos, autonomización de áreas de la cultura, observación de comportamientos, prácticas, instituciones, obras, escritos teóricos, en relación a la autonomización anteriormente citada, forma de legitimación e instancias de consagración y poder que le son propias al miembro del campo, tensión entre factores pendientes a la unificación profesional y aquello que le disuelve su unidad o debilita su autonomía en función de la lucha por hegemonía dentro del campo, consecuencia de la dependencia económica, política y cultural del desarrollo de este campo. Tener presente cómo el psicoanálisis ha marcado sus diferentes desarrollos teóricos y epistemológicos, así como las diversas prácticas que abarcan el fenómeno sí en la sociedad argentina. Quizás desde la década del 50, en que comienza a masificarse la oferta
también junto con el concepto de intelectual, diciendo que son aquellos letrados que combinan conocimientos con una responsabilidad social o con valores colectivos de una sociedad a través de textos producidos o del reconocimiento que otros hacen de ellos. Producir, poniendo en circulación y ofertando bienes en el mercado de valores económicos. A partir de la definición precedente, creo que se hace necesario estudiar si el psicoanálisis ha producido psicoanalistas que podrían pertenecer a la inteligencia o intelectualidad argentina. El desarrollo futuro de esta investigación obedece al intento de dar unas respuestas a la fuerza que tuvo y tiene el fenómeno en sí en la sociedad. Dice Silvia Sigal, el intelectual es el poder de la decisión. A lo largo de la década, el país contendrá lo que era probablemente la segunda comunidad desigualizada del mundo. Hemos preguntado cuáles fueron las circunstancias que posibilitaron la socialización y extensión de la demanda, así como el interés por dilucidar los interrogantes propios de nuestra subjetividad. ¿De dónde surge la inquietud del sujeto habitante de estas latitudes? Por preguntarse por sus orígenes, por construir su vida familiar, por construir su historia, por preguntarse por su angustia, motor originario, y los orígenes y destinos de esto. Investigar la relación con otras manifestaciones de la cultura, especialmente la literatura y el teatro, así como la relación entre oferta y demanda, que demanda precisamente eso, oferta de cuestionamiento por su subjetividad. El ámbito de la cultura es el escenario poblado de juegos de palabras, siempre equivocas, como las diversas lenguas que los habitantes no saben. Quizás sea esto solo un difícil recurso entre los líderes de nuestra sociedad que nos permite acercarnos al fenómeno que mencionamos. Muy brevemente, antes de concluir, pienso dos momentos en este siglo donde se despliega la oferta, en un primer momento yo lo denomino provisoriamente los propios formadores de demanda, el ámbito de la cultura. Era la evolución tecnológica producida por la radio y el evento, por la radio, con el radioteatro, las novelas y la mujer escuchando. El cine mudo y sonoro, como Hollywood. El teatro, el grotesco especialmente, que pienso que hay que trabajar y estudiar. En 1842, Rosas declaró insano, Decreto declaró insanos a todos los unitarios. Y para esa misma época, la primera obra de grotesco fue la de Verdi, El gigante Amapolas, que era una forma de eludir la censura de la nación de cosas. El grotesco tiene la historia en el género de nuestro teatro, que da la pauta del drama del emigrante, en un lugar conocido. Creo que a partir de que la cumbre es Discépolo, Armando Discépolo, con Mateo, con Antonio, el Ojero, donde habla de su padre, un violinista frustrado en estas tierras. Y la literatura, yo estoy leyendo el libro de Trizago, Imaginación Técnica, Sueño Global de la Cultura Argentina. Creo que especialmente hay que trabajar con Roberto Barro por su compromiso con la cultura, por la forma como él anticipa la sociedad moderna e inclusive
puras de ti. Siempre tiene que ver con algún interrogante sobre el presente.
se fundamenta básicamente en una función legitimante. Justamente la posibilidad misma de que la historia aporte algo diferente a las certezas que ya se tienen, se sostiene en la distancia que sea capaz de construir respecto de esa mega función política. La historia, en cuanto se habla de una función crítica, opera justamente en el sentido contrario a la justificación de las convicciones del presente, construye propiamente el carácter diferencial del pensamiento y de las prácticas del pasado, señala los olvidos, interroga los relatos construidos a posteriori, en fin, explora esa dimensión propiamente inconsciente de los sistemas de creencias en los que se sostienen todas las disciplinas. Esto es bastante viejo, en realidad he encontrado una cita de Durkheim que decía hace muchos años que la historia es inconsciente dentro de la disciplina. Alguien, si se aborda el campo presente de la psicología, lo primero que se destaca y la diversidad y la heterogeneidad, la teoría de un mismo aspecto de uso. En él conviven la filosofía y las humanidades, las ciencias biológicas, matemáticas y sociales. Por otra parte, las diversidades disciplinarias se corresponden con la implantación de cuerpos teóricos divergentes y mutuamente incompatibles. Y ello se agrega un aspecto de prácticas y usos, que es importante, que son más que aplicaciones simplemente de teoría, en la medida en que la práctica contribuye a definir los objetivos de la disciplina, en la clínica, en la educación, en la sociedad, en la institución. Cualquier plan de formación, no solo el nuestro, cualquier plan de formación en psicología no hace sino mostrar, en todo caso, esta heterogeneidad. Sin embargo, la pregunta por la unidad de la psicología no ha dejado de acompañar esta creciente historia de diversificación, especialmente de paradoja, o no, quizás justamente es la pregunta que revela, por así decir, el síntoma, detrás de ella, el síntoma de la función, incluso uno diría que es el síntoma de la problematicidad inherente a la propia disciplina. Por ejemplo, uno puede verlo en el contrapunto entre la Lagash y Carminero hace más de 30 años, en la medida que el famoso texto de Carminero, que de algún modo ha quedado consagrado por el respuesta a un trabajo de la que se llama la unidad de la psicología. O sea que el debate está planteado en esos términos, pero hay algunas evidencias más recientes, por ejemplo, hay un texto reciente de una compilación que se ofrece en Francia, que incluye trabajos de diferentes autores de diferentes tradiciones, que se llama El porvenir de la psicología y que revela el hecho mismo de que una obra que intenta responder a las preguntas por venir de la psicología tiene que tener una docena de autores, cada uno de los cuales habla del porvenir de su campo más o menos específico, y algunos de la presentación que intentan decir que de cualquier forma en algún momento en el futuro se verá en el futuro de la experiencia de la identidad, pero de algo de lo que nos parece demasiado comprensivo. Aquí es donde
filiaciones académicas, referencias teóricas, pero al mismo tiempo pretenden, por así decirlo, proyectar universalmente la clase de la historia de la disciplina, que hay un contraste evidente. Dado que se nos está unidos en nuestro siglo, donde la psicología alcanza su autonomía moderna, digamos, con un crecimiento espectacular, con una posición profesional definida, aunque tenga más de un perfil de profesionalización. Gracias.
Pero además, insisto, ha sido cuestionado muy fuertemente sobre esta nueva historia, sobre los estudios historiográficos que recibe Martín Fernández. En el sentido de un análisis más apegado a las fuentes, digamos, fundado en distintos enfoques metodológicos, permite poner en duda la existencia de una tradición homogénea y continua, aún en la propia psicología experimental, aún en la psicología experimental hermosamente en una tradición que se puede definir como una familia unitaria. Por una parte, porque para Wu, como ha sido dicho acá, ha sido expuesto por Hugo sus efectos sobre todo como sobre Venezuela, etc. Atendida a la implantación, un autor contemporáneo, Giovanni Cervi, ha propuesto que la psicología aparece
salud, la educación, el trabajo. Pero también en los aparatos públicos, las fuerzas armadas, el trabajo de economía. Es decir, esto desplaza la mirada histórica del enfoque histórico. Más bien hacia la historia de la profesionalización. Algo que también queda reflejado en ese recorrido que hizo con su presentación. Como en determinado momento, el debate tiene que ver más con la profesionalización que con el objeto teórico que todo lo que nos es una historia de los psicólogos, ya no una historia de la psicología, o una historia de los psicólogos que transforman la historia de la psicología y lleva a la y acá es donde además tiene relieve la noción de campo de Budín, como una herramienta capaz de la presentación de un conjunto de teoría de diversidad y de superar, si no, el destino de una mirada que solo recoge fragmentos. Considerar la disciplina psicológica con la lógica de los campos. Ahora, esto no para que los campos entonces se conviertan en, digamos, en una resolución del problema de la unidad, ¿no? La idea de magia que ha estado resuelta la unidad. Sino más bien, o sea, que no trata de que entonces el campo sería el determinante en última instancia. Como en los años 60 decíamos de estructura, si ahora dijera un campo lo que antes decíamos de estructura. Interesa acá destacar las relaciones del campo. Lo de Bourdieu es más una aplicación directa, ya que trabaja otro campo, como el campo intelectual. Más bien la lógica del campo. Es decir, una lógica de la nación, un espacio concreto en el que participan actores, grupos, círculos, escuelas, en el que circulan ideas, valores, identidades, reglas técnicas. Y sobre todo donde la lógica de esas relaciones no desconoce que puede existir un campo con relativa autonomía. Que la idea básica de la comunidad es que es posible delimitar con criterios de relativa autonomización ciertos campos culturales, ciertos campos de circulación multidimensional. Aplicar esa lógica supone menos que el campo, por definición, entonces tiene una unidad, digamos así, homogénea, sino que hay una lógica de campo que puede aplicarse a los campos mismos y definir ahí espacios y campos. Bueno. Entonces, no quiero exagerar el valor del recurso, insisto, el valor del recurso desde el punto de vista de la historia, pero que tiene algún valor también para lo que sería una mirada más contemporánea. Si no, me parece que es lo que hace posible, en todo caso, articular, digamos, dentro de este panorama de dispersión, algunas reglas de conformación que descuentan. De sus diversos sentidos. Está claro que a partir de esto no hay una historia única, sino que la historia son variadas porque depende de los problemas que se plantean. Y además la historia se reescribe incesantemente. Y me parece que cuando se mira, y que esto refleja, digamos, la realidad de construcción y de construcción de la historia. Tenemos un poco de tiempo para. Pensar en alguna
definir, como yo anticipé, que dentro de los campos pueden existir sus campos, áreas de autonomía relativa, significa decir que puede haber lógica, que hay lógica. El problema es cómo avanzar en la antropología. Yo diría, con una mirada del historiador, no hay ninguna forma de resolver la cuestión a priori, sino que depende de los problemas que emergen en la delimitación del tema o del problema básico. De modo que ahí tendré que contestarte con ejemplo. Por ejemplo, para tomar un tema que hemos estado poniendo ahora en la carta. El surgimiento de la psicología colectiva, la psicología de masas, la psicología de la masa, de moda, de moda. Es evidente que hay un contexto histórico social, histórico político que es muy claro y es muy implícito en esa obra, que es la preocupación por el papel de las masas. Más organizadas, sindicatos, etcétera, para poniendo en la escena política. Razón por la cual alguien puede decir, bueno, todo eso es pura ideología, que no tiene más que el valor de un discurso que responde a ciertos intereses de clase o de un dominante de lo que fue. En ese sentido, vuelvo a decir, en ese nivel no hace sino reflejar la misma mirada. Digamos así, amenazada y preocupada que cualquier conservador podía tener cuando veía que las masas obreras organizaban los sindicatos y presionaban de una manera que modificaba el sistema de poder. Yo lo puedo decir, pero al mismo tiempo, Le Bon tiene que recurrir a un modelo teórico, que es el modelo de Mozart, para pensar la relación entre Nietzsche y la masa. Modelo teórico que además ha tenido una extensa perdurabilidad. No puedo decir. Más allá de esas orígenes absolutamente deleznables, yo podría decir repudiables, el texto de Le Bon, que son implícitos, que hace que uno realmente no pueda leerlo sin insultar a su autor, ¿no? De qué modo está asociada con una ideología reaccionaria y conservadora, crudamente puesta. Sin embargo, concluyó, y efectivamente él concluyó, ese primer esbozo que surge de varios autores de concluyó un primer modelo teórico que después lo tomó, que lo interpretó de otro modo, que es un teórico que es otro, pero que todavía hoy la psicología de las masas, la psicología colectiva, o los temas de comunicación de masa, no dejan de, digamos así, utilizar. ¿Cómo lo construyó? Lo inventó, no, obviamente. Se relacionó con una cierta tradición, digamos, que era la tradición de la construcción de modelos de funcionamiento psíquico, de un aparato psíquico. Para el psiquismo superior y el psiquismo inferior automático. Ya mismo, una referencia. Entonces uno puede decir, Le Bon forma a la vez parte de la historia de la ideología conservadora, de su mirada sobre la política de la masa, y forma parte estrictamente de una historia teórica de la ideología de la masa, en la tradición que recoge una teorización y un método que tenía una cierta tradición y una cierta sistematicidad. Una vez que recurría al modelo de hipnosis, ya no podía superponerle simplemente una matriz ideológica de organización. Como sea, ese modelo significaba una cierta adscripción a un sistema de ideas, podía modificarlo, repetirlo, etc. No, hacer cualquier cosa. Podría además decir, incluso para poner un ejemplo de lo que sería una disciplina que parece absolutamente alejada de la historia cultural, como son las matemáticas, ¿no? Galton, que es el iniciador de la forma de los procedimientos matemáticos capaces de medir grandes conjuntos de estadística, es al mismo tiempo fundador de la eugenesia. La eugenesia es una disciplina atravesada por la ideología de que debe seleccionarse y controlarse, digamos, los mecanismos de herencia para obtener, digamos, poblaciones mejores. Por lo tanto, uno puede decir, está clara la raíz ideológica de esa disciplina. Ahora, cuando uno tiene que plantearse un problema de medición, si ahí la ideología no alcanza, tiene que resolverlo en términos que son inherentes al sistema matemático. Por lo tanto, ahí, digamos, tiene que resolverlo con una lógica propia. Ahí es donde yo digo que es necesario entonces una mirada que sea capaz de respetar lógicas diferentes. Ahora,
Uno podría encontrar entonces, en ese caso, problemas que no son capaces de ser traducidos en ninguna sistematización racional científica. Entonces uno puede decir, he aquí algo que es la pura ideología, que no tiene que ver con nada. No se lo puede decir. Difícil. O podría, en todo caso, en el extremo decir, bueno, pero hay niveles de formalización y de avance en la historia interna de la disciplina que por ahí construyen la autonomía máxima respecto de esto que la historia de la ciencia llamaba habitualmente el contexto del descubrimiento. Pero de cualquier manera, en la historia de la disciplina, en el caso de la tecnología, es una exigencia. No puede, sino avanzar articulando. Yeah.
Ahora, en mi caso yo me mantengo más bien con la idea de que esa diferenciación sigue siendo válida. Lo que pasa es que no tengo esa demarcación estricta que la etimología básicamente producía, porque entonces bueno, ya estaba todo resuelto, ya estaba todo resuelto en el momento en que la ciencia construía su economía. Pero sí existía que toda historia, lo que la historia significa, tiene que permanentemente plantearse los modos de articulación de la lógica, del contexto del movimiento y la lógica de la autonomía nacional. En ese sentido, de hoy, mantengo que sí que, bueno, que viene más de la etimología francesa, no puedo pensar que alguien es un problema importante en esa dirección. Cuando
Déjame, bueno. No, no, me parece que es un muy interesante. Seguramente es la discusión que esto no se debe acá con otra pared. El asunto me parece que no es una oposición entre facultad profesionalista versus facultad científica. Porque me parece que el problema es argentino, pero latinoamericano. En realidad, si uno estudia la historia de la universidad latinoamericana, va a ver que prácticamente el tiempo de Napoleón, de formación puramente profesionalista, con investigación afuera de las facultades, es un dominio, es un modelo que hasta no hace más de 15 años era totalmente hegemónico en Latinoamérica. El problema es que otros países latinoamericanos cambiaron el modelo, nosotros no pudimos cambiar todavía. Pero el problema es que seguimos siendo una universidad napoleónica. Y la facultad, como otra facultad, es profesionalista. Si tuviera que cambiar, me parece la pregunta tuya, no es que pero que sí hay que hacer, es una universidad que tiene un centro de modernidad, no que es una universidad moderna porque la del mundo, que es una universidad en donde la producción de conocimientos ocupa tanto lugar como la formación profesional. Más aún, de una universidad moderna contemporánea, no se concibe que un profesional no tenga cierta habilidad mínima para producir conocimientos, porque inclusive hay prácticas profesionales que son impensables hoy, si no hay producción de conocimientos del profesional. Entonces, el problema de una universidad que tendría no ser poner el acento en la población, poner el acento en la producción, la postgraduación. Nosotros todavía la tenemos muy débil en la facultad de la Universidad Nuestra, muy débil. En todas las universidades nacionales, de las 26 universidades nacionales, hay solamente 120 cursos de doctorado, que son realmente una cifra irrisoria. Un 3% de los graduados de la Universidad Argentina han hecho un posgrado. 3%. Son términos que usó textualmente Lacan en su
aunque los detectadores lo dan mucho tiempo así que lo creen. El trabajo ocupa 25 páginas de
historia de la psiquiatría de Argentina que es esta, que son dos líneas, que es una maravilla, pero resumirlo concisísimo, exacto, que es. Y de aquí lo que saqué el dato. Gracias.
digamos, el punto de debate. Mi esperanza es que hoy en el debate de ese tema final, obviamente, no caiga en la misma falacia. Yo creo que pensando personalmente, y como de vista de opinión y la rosa, creo que justamente lo que hay que establecer en primer lugar, además de la noción de la psicología como hecho popular, es una investigación conceptual. Esto o el peligro de la psicología o la respuesta a la psicología se confunda finalmente con la